Hello, good evening. How are you doing tonight? Hi, Vilma, how are you? I'm fine, a little bit tired. Hoy es miércoles, but I feel tired. More tired than usual. It's because I did exercise yesterday and today. So maybe that's the reason why. Mire, cuando uno no hace nada, al día siguiente que no, que sí hace algo, you get very tired. Así que es de mantenerse un poquito activo, ¿verdad? For your health. Importante para nuestra salud también. Okay. And what did you do during the day, guys? ¿Qué han hecho durante el día? Tell me. One action or one thing you did in the during the day. In the morning, the afternoon. My day was very hard in the work. Coming at the barber shop, many customers. There were many customers in the barber shop. So, yes, hey, you I'm had so a tired. Oh my God. Sí, pero you were able? Sí, al final pudo. You were able to have your hair cut. Yes, much money. In my back. I got it. All right. You work as a barber shop, right? Right? And that is why you were very busy. Hey, congratulations. Qué bueno que you had many customers tonight, this day. Okay, excellent. Yes. What else, Kimberly? Cada uno quiero que me diga. Oscar, dos cosas que, no, que hizo ayer porque no se conectó. I hear you. I am listening. Good evening, teacher. Good evening, everyone. Let's see. I remember. First of all, I went to La Union. Ajá. Qué bueno que no me dices The Union, ¿verdad? Porque los nombres propios no se dicen así. Very good. You went to La Union. Yeah. So well, far away. Yeah, as well, I returned too late for the reason I didn't connect, right? Okay. Okay. Excellent. But good thing you are today connected. Okay, so welcome one more time. Jorge, what did you do during the day? Todos quiero que piensen, hoy hice esto, algo diferente. Todos los días, ocupemos los pasados, guys. Ajá. You are muted. You are silent. Today I was working. Today I visited two company because I work in a manufacturing fabric. Oh, really? Mm-hmm. Is it located in San Salvador? In Soyapango. Yes. Soyapango. Soyapango in the first hours I was in San Jacinto checking an embroidery logo for logo. Some brands. And after that, around 9 a.m. I leave to next fabric. Very good. I left. Me fui. I left. Yes, left. All right. Thank you, Jorge. Yo sé que nos queremos extendernos, pero I need to ask the rest. Thank you very much. All right. El pasado, left, ¿verdad? Yo me fui de ahí. All right. I left the company and then I went to the other one. All right, I visited, muy bien, ocupó los pasados ahí. You were working, pasado continuo, super. Kimberly, what did you do? Vamos, en unos 30 segundos, one action, por lo menos una acción, pero bien completa. A ver. I went watching my clothes. Oh, you were watching your clothes. Estuvo lavando su ropa. Washing. No estuvo viendo, la verdad. No, yes. Es watching, estuvo washing. Ahí es el washing, ¿verdad? Ahí sí se pone la shirt. You were washing. O simplemente dice así, mire, yo lavé. I did my laundry.
I did my laundry. Simplemente usamos el verbo do, pero en pasado, did. Yo lavé. Por ejemplo, yo lavé muchos platos. I did many dishes. También lo podemos decir ahí. Excellent, Kimberly. What about you? Cecilia, what did you do during the day? Good evening. Good evening. I was preparing a report. Yes. A report all day. I was in a meeting, en reunión. Meeting, all right. Meeting all day. All day long. All right, so you were very busy. Very good, Cecilia. Ocupamos un past continuous ahí, pero también podemos ocupar simplemente un pasado, ¿verdad? Por ejemplo, I was in a meeting, está bien, pero puede decir, I prepared my lunch. Preparé mi almuerzo. I prepared. Ocupamos un pasado también, ¿ok? La idea no es... No preparing almuerzo. Está bien, estuve preparando... some documents, me dijo que estuve preparando los report. I prepared pasado. I prepared a report. Or I did a report. Hice un report. I wrote pasado. Okay. Quiero que ocupen más los pasados también, guys. All right. What okay. about you, Kenny? You can do it, Kenny. Good night, teacher. I had a hard day in my work okay. because it's new job. Okay. Mm-hmm. I was training. Oh, you were on training. Yes. Oh, you were learning new things. All right. Muy bien. I had a hard time. I had a very hard job, a very difficult job. Okay, good. Vamos con Silvia. Me falta Zuleima y luego Erika. Okay, Silvia. What did you do today? Guys, 30 segundos, así rapidito. What did you do today? I made... dinner for today, but I also made lunch for tomorrow. I made my food. I prepared my food. I cooked my food. All right, vamos con Erika. The night is the in the morning. I get up. I got up late. Nice. And I prepare my breakfast. All right, very good. Uh-huh. I did a little exercise. All right, that's great. Excellent. Yes. Very good for your health. Okay. In the afternoon, I fui a mi trabajo. Se lo digo en presente. The past of go, ¿cuál es el pasado de go? I went. Muy bien, Erika. Ya me dijo como 5, con una suficiente, pero vamos okay. muy bien. Okay. Más fluidez nada más, ¿verdad? Concisa. Y Karen, what did you do? One or two things and that's it. 30 seconds. I worked all day. Mm-hmm. Then I went for my daughter to school and then come back home. Very good. Worked. Digamos que ahí pronuncia más una T que la K. I worked. Okay. Worked. Exactly. Y dice came back, regresé. Came back, regresé. Zuleima, okay. What did you do during today? Came. I
Ven que necesitan aprenderse los pasados de los verbos. Suleyma, tell me. I'm waiting. Hi, teacher. Repeat, please. What did you do today? A todos les estoy haciendo la misma pregunta, Suleyma. Okay. ¿Qué hice este día? Okay. I going to work. Eso es futuro. I'm going to work. Ya dijimos, yo fui a trabajar. Dijimos que el verbo go es el pasado. ¿Cuál era el verbo go, Erika? Went. Vaya, no going to, Suleyma. Ese es futuro. Okay. Vaya, 30 segundos ya se le pasaron, así que no me contestó nada. Pongámonos más las pilas, guys. Recuerden, el tiempo es oro. All right, and we have a lot of things to do. Tenemos bastantes cosas pendientes. Si se fijan, solo en el going to hemos pasado un montón. Y en el present continuous. ¿Por qué? Porque todavía me salen con I going to en lugar de decir I am going to. O I'm going to studying. I'm going to playing, ¿verdad? No. Ya sabemos cuál es la estructura. Ayer lo hablamos. So, today we will continue. Aquí creo que nos quedamos, ¿verdad? We finished this part, ¿o no? ¿No hemos hecho la parte 3? Imagínense, guys. De verdad que estamos mal ahorita. Pero vamos a hacerlo lo antes posible para, pues, mañana terminar todo. Ok, knowledge check. Instruction, please. Please, 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 please. Elvis. Ok. Instructions. Complete the invitation with the present continuous. Use the future. Use the pronoun and the verb in brackets. In brackets, all right. Use the pronoun. Pronoun. Ocupemos el sujeto o el pronombre que está en el paréntesis. Vamos, guys. What? Si estamos hablando de un present continuous que lo vamos a ocupar como un futuro, used. Used. Used as future. Please remember la pronunciación que les dije, guys, cuando pronunciamos esa ED, ¿ok? Ya más o menos les he dado un pequeño, digamos, repaso de esa pronunciación. Ok, so number one, guys, what do you think? Quiero que todos lo escriban en el chat, porque si no, uno, solo uno me participe. La misma respuesta me da solo el mismo, solo Elvis, por ejemplo, o solo Oscar. Y los demás ahí están esperando que los demás contesten. No, chicos, trataremos también de hacer nuestra parte. ¿Ok? Si nosotros nos quedamos solo esperando que nos den la respuesta y no hacemos nada, o sea, tenemos que pensar también, ¿verdad? Poner a nuestro cerebro a trabajar, guys. Tenemos que presionarnos nosotros mismos para salir, pues, para avanzar, ¿verdad? Para de verdad, digo, oh, hoy sí aprendí, hoy sí lo hice bien. ¿Ok? Vamos. Y tenemos el verbo y el sujeto o el pronombre. Ok, what is the answer? Very good, guys. Tenemos solo 3 respuestas, 4, number 4. El verbo es, pongámosle el número 1, si estamos hablando del número 1, Silvia. Ok, y para que no les dé pena, chicos, lo pueden poner así solo directamente para mí. Y todos lo estamos haciendo bien. Very good. You going, ¿verdad? No se les olvide la estructura, ¿verdad? Si es pregunta, pues ponen el verbo primero. Are you, is he, are they, whatever. Number 2. Póngale plan to do. Jorge, la primera. Erika. Tenemos okay, que poner el verbo que está en paréntesis. What are you doing tonight? Oh, yeah. What are you going? No, chicos, going no, porque el verbo no es go. Ok, ahí está. Next part. Oh, sí, tell me the number 2. Lo mismo, ¿verdad? No hay mucho, pero ¿qué es lo que le falta?
No, la misma forma es. Yes, Karen. Yes, Silvia. No sé cuál. La number two es la misma. Number three, guys. Please send me the answer. Vaya, que menos vea que está participando, le sigo preguntando, guys. Ajá. What else is this? Number three. Thank you, Elvis. Thank you, Sylvia. Number three, Karen. Very good. Are having, ¿verdad? Very good, guys. Esa todas la tenemos bien. Excellent. So, having. Are having. Number four. Number four. Number four. Number four. Send it there. Number four. Yes, Cecilia. Yes, Karen. Good job, Elvis. Yes, Jorge. Yes, Silvia. Excelente. Vaya, ya veo que hoy sí, miren, dos clases nos ha servido para que podamos hacer el present continuous más fácil. All right. Then, number five. Bueno, no, espérame. Ahora la segunda parte de la, de number one, second part, please. Second part, number one. Ese es el futuro, ¿verdad? Aquí vamos a ocupar el futuro. Vamos a ver. Complete the invitations. Invitations with the present continuous, use the future. Oscar, ¿qué pasó, Oscar? No me escribió nada, Oscar. I will. Con ese es el going to, ¿verdad? Of course. Yes, Silvia, vamos a ver que a quién se le olvida el going to. I'm going to be. Oh, sorry, Erika. No, no, lo siento que no pueda ver. Excellent, guys. What about number two? Muy bien. Todos lo estamos haciendo perfect. Number two, please. I am going to be. Number two. Good job, Carla. Carla Silvita, perdón. Jorge. Excellent. Yes, Cecilia. Ya se hicieron unos expertos en el future, ¿verdad? Excellent, guys. And number three. Number three, number three. Estos exámenes son regalados, ¿verdad, chicos? Cuando hagan el TOEFL van a decir, ay, Dios mío, ¿para qué no le puse atención a la teacher? Ok, I am going to work. Number four. I'm going to stay. Vamos a ver si me los toma correctos, guys. Thank you for your participation. Ahí está. Ya todos lo hicieron bien, por lo tanto no tenemos que estar. Ah, miren, tome la captura de pantalla. Ya está, todos lo hicieron bien. Number 5.5, please help me read, Karen. Instructions. Okay. The verbs. The verbs. Los verbos. The verbs tell and ask will be introduced in a conversation between two people
talking on the phone. The verbs telling us will be introduced, all right, in a conversation. Verbs. Quiero que pronuncien bien esa V, guys. Verbs. Tiene que enseñar sus dientes de arriba con, y ponerlos con su boca, con su... es la vida dental, ¿verdad? Verbs. Ok, así tiene que poner los labios. Parece raro, pero así se pone. All right, very good. Nice pronunciation. Nice. Igual aquí no conversation, es conversation. All right, guys. Entonces, ¿para cuándo se ocupa tell y ask? Sí, ahorita lo vamos a ver. Mire, le puede decir tal cosa, puede pedirle a él tal cosa. Ahí decimos tell o puede decir ask, ¿ok? Pay attention, guys. Así ustedes me dan ejemplos después de cómo utilizar. Mire, yo le voy, ustedes me llaman y le voy a decir, ¿ok? Can I leave her message? Le puedo dar un mensaje y usted me va a decir, can you tell her o can you ask her? Pay attention para cómo decirle. Mire, dígale tal cosa a ella o a él. No, Leo, no escuchan, ¿verdad? Exacto. Se me olvida que tengo que darle aquí algo para que lo escuchen. Thank you. Solo Karen estaba así, ¿verdad? La próxima vez, ¿verdad? Dígame, teacher, I can't hear. ¿Ok? Dígame, por favor. Good morning, Parker Industries. Hello. May I speak to Ms. Graham, please? I'm sorry, she's not in. Can I take a message? Yes, please. This is Mr. Kale. Is that G-A-L-E? No, it's K-A-L-E. All right. Please tell her our meeting is on Friday at 2:30. Friday at 2:30. And could you ask her to call me this afternoon? My number is 646-555-4031. 646-555-4031. Yes, Mr. Kale. I'll give Miss Graham the message. Thank you. Goodbye. Goodbye. Easy. Okay. Bye. Entonces, ¿cómo dirían? ¿Puede decirle a su mamá que me llame? ¿Cuál ocuparíamos? Tell o ask. Can. Tell. Estamos entre tell, tell. Y ask, ¿verdad? Tell. No estamos con el can ahorita, ajá. Vaya, pregúnteme pues. Tell. Puro Google Translator, están todos, dice teacher. Ajá, ya veo. No. Vamos, chicos, tell me. Google Translator no les va a ayudar en una conversación, no van a estar traduciendo y ¿cómo me dijo? Ah, y más que se los traduce mal el Google Translator, creamos. Ajá. Y más que sí se nota en serio cuando usan Google Translator, guys. Ajá, según lo que vieron, ¿cómo se dice? Mire, puede pedirle que... o puede decirle que me llame. Los dos verbos pueden funcionar. Pueden funcionar, que puede decirle que, ¿sí? Puede decirle que la reunión es más tarde. Puede decirle que la voy a ver mañana. Puede decirle que me llame. O puede pedirle que me llame. Podríamos usar ask o podemos usar tell, de decirle a alguien para dar un recado. Oscar. You can tell your mom to call me. Is this correct? You can tell? No. Or can you tell? Okay, esa es pregunta, esa question, right? Ajá. Si you can tell, si dice you can tell, como quien dice, puedes notarlo, se nota. Esa es expresión de you can tell, ¿ok? Como esa expresión, you can tell, es eso.
Mire, Oscar está usando audífonos. Sí, vea, se nota. Oh, cuando usted está usando el Google Translator, se nota. You can tell. A eso se refiere que se nota, que uno lo nota, lo percibe, se da cuenta. Eso es you can tell. Ok, entonces sería, can you tell? ¿A quién? Y es el peor. Your mother. To call me. Can you tell her to call me? Miren, ahí está. Muy bien, Erika. Very good. Y la otra opción, vaya, pregúnteme otra cosa. ¿Puedes decirle a tus papás que vengan a la escuela? Your parents. Después de tell. Can you tell your parents? ¿Qué? To come to the school. Muy bien. Tell somebody to do something. All right. Y el ask para cuando lo ocupamos. Deme un ejemplo entonces. If you paid attention. Zuleima, ¿hoy sí puso atención? Give me your example, please. Can you ask to Vilma call me tomorrow at night? Ask Vilma too. Otra vez, Alvis. Ask Vilma. Can you ask Vilma to call me tomorrow at night? Yes, very good, Elvis. Thank you. Okay, Zuleima, please. I need more participation, guys. Zuleima Rivera, usted es Zuleima. A Karen le digo Karen. Teacher, is it correct if I say, could you ask for an opinion as for last class? Pero en este caso ahí me está preguntando, ¿podrías preguntar su opinión? Puedes preguntar su opinión, pero en este caso es, ¿podrías pedirle a ella que me haga tal cosa? ¿Puedes decirle a ella que haga tal cosa? Digamos, el contexto es un poco diferente, pero sí se puede usar ask ahí también. ¿Ok? Como, can I ask you a question? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ok? También se puede, pero en este caso vimos, ¿verdad? Por ejemplo, can you ask Vilma to call me? ¿Le puedes pedir que me llame? ¿Ok? Good job, Elvis. ¿Se fijan? No es porque ahí los quiero alabar a Elvis, pero sí es siempre él es el que me está contestando, guys. ¿Ok? La clase no está solo con Elvis, guys. ¿Ok? Teacher, is correct. Say, please ask your mother to call me. Exactly. Ask your mother to call me. Pídele a tu mami que me llame. Ok. O dile a tu mami que me llame. Puede decir ask. All right. Vamos entonces con lo siguiente. Please read for me, Kenny, this instruction. Ok. Y en esta próxima sí les voy a pedir un ejemplo a cada uno, ¿ok? Otherwise, vamos a dejar más tareas, ¿ok? Tareas vamos a dejar. ¡Go! Ok. By the end of the session, you will be able. Bye. Will be bye. Able. Como que digo bye de adiós. By the end of the session... By the end of the session, you will be able to take and give a message using tell and ask, usando tell y también ask. Okay. Ask es pedir algo. Sí, pedir, solicitar y decir, tell, ok. Decirle que mira, que más tarde llego, ok. Tell her I will be late. Decirle que voy a llegar más tarde. Hey, pero pedirle que me espere, ask her to. Cuando decimos pedirle, ahí decimos el ask,
Pay attention, guys. Let's continue, shall we? Now let's go over on how to take... Shall we? ¿Escuchó, Oscar? Shall we? Let's continue, shall we? Continuamos, ¿verdad? And give a phone message using the verbs tell and ask. Get your papers ready and take notes during the explanation. Page 103, Exercise 8, Grammar Focus. Messages with tell and ask. Statement. The meeting is on Friday. Messages with a statement. Please tell Anne the meeting is on Friday. Si se fijan el that, puede ser omitido. ¿Ok? Por eso está entre paréntesis, ¿sí? Lo que él dice, hey, please tell Anne the meeting is on Friday. No necesito decir, oh, please tell Anne that the meeting is on Friday. No importa. Puede ser omitido. Please tell Anne that the meeting is on Friday. Could you tell her the meeting is on Friday? Could you tell her that the meeting is on Friday? Would you tell her the meeting is on Friday? Would you tell her that the meeting is on Friday? Vea cuántas formas de decir algo, ¿verdad? De pedir algo. Mire, le puedo decir, puede decirle tal cosa. Le puede decir tal cosa, por favor. Podría decirle tal cosa. Por favor, dígale esto. Ahí estamos, ¿ok? Tenemos ya más ejemplos para que me den su propio ejemplo, guys. Request. Call me this afternoon. Messages with a request. Please ask him to call me this afternoon. Could you ask him to call me this afternoon? Would you ask him to call me this afternoon? Okay, entonces el ask, ¿para qué era? Pedir. Para pedir, ¿verdad? Hacer pedir. Una solicitud. Muy bien, guys. Okay. When leaving a message, we may state the information or request something. The way to do it when we leave a message with a statement is as follows. When leaving a message, we may state the information. Después de tell, no ocupamos tú, ¿ok? Después de tell, no ocupamos tú. No decir, tell to Vilma. No, tal vez say to Vilma. Esa es otra cosa. Dile a Vilma qué. Ahí sí puedo decir say that o say to Vilma. ¿Sí? Pero si es tell, el objeto es próximo. No tengo que usar el tú en este caso. Or request something. The way to do it when we leave a message with a statement is as follows. Tell plus person plus that plus the statement. And because we want to be polite, we may add please, could you, or would you. Notice that is in brackets because it may be omitted. When leaving a message with a request, this is how we should do it. Dejando un mensaje, pero haciendo también una petición, ¿verdad? Ahí ocupamos el ask. Ask plus person plus to plus the request. Again, we use please, could you, or would you to be polite. Ready? This is the statement I want you to work with. Our next class is on Friday. Please write 3 possible statement messages as shown on the chart. Imagínense que yo les diga, mire, fíjese que mañana no va a haber clases. ¿Usted se lo va a contar a alguien? ¿Cómo lo diría? Hey, por favor. And this is the request. Meet me this afternoon. Again, please write 3 possible request messages on our discussion box. Ajá, el discussion box, vamos a ver. Three possible statement messages as shown on the chart. And this is nada the request. Meet me this afternoon. Again. Estos foros son para que ustedes practiquen, ¿verdad? Ok. Si ustedes fueran un poquito más participativos y quisieran aprender un poquito más o participar más, se pusieran de acuerdo, créanme que primera vez, no sé si ustedes ya tienen un grupo de WhatsApp solo de ustedes, pero en mis grupos de WhatsApp hay personas o grupos, en su caso, que no son nada de activos. Solo para preguntar, mire, me ayuda con esta. Porque no estuvieron en clases y no saben cuál es la respuesta o piensan que vamos en la sección 6, etcétera. Ok, entonces, chicos, también acá esta vez
para que ustedes tengan más interacción entre ustedes. ¿Ok? El grupo de WhatsApp está ahí, hey, practiquemos, ¿verdad? Miren, tal cosa y tal cosa. Hagamos una reunión entre nosotros, ¿sí? Si ustedes lo quisieran hacer, ya lo hubieran hecho, ¿ok? So, guys, todo si todo quiere práctica, ¿verdad? Y también que pongamos de nuestra parte, ¿ok? El interés se nota. El que tiene hambre y quiere salir adelante y quiere cambiar su vida porque quiere un mejor trabajo, pues se le nota que es un poco más buzo, ¿verdad? No, hombre, yo ya no quiero estar trabajando en esto mismo. Yo quiero que me paguen el doble, ¿ok? Pero si voy a seguir así esperando, solo la clase, ¿verdad? Y no hago ni tareas, no participo. No, guys, las cosas no son así de fáciles, créanme. Si ustedes piensan que a mí me pasó aprender inglés, me costó un año, no. Estudié desde séptimo grado hasta bachillerato, fueron 5 años. Después estudié más o menos 3 años. Y todavía entonces no me sentía preparada. Okay, pero lo que hacía yo, que en cualquier momento que alguien hablaba en inglés, yo me metía. Okay, yo hablaba en inglés, yo quería hablar inglés, pues hay que hablar en inglés. You need to speak in English. Okay, ya prácticamente están en intermedio. Pero si las cosas nos esperamos que todos nos lo lleguen a dar, créanme que no son así las cosas. Todo en la vida cuesta. Y se valora más cuando uno le pone más esfuerzo. Okay. Please write 3 possible request messages on our discussion box. Vaya, ¿cuál era lo que me decía entonces acá? Message with a request. This is how we should do, or would you, to be polite. I want you to work with. Our next class is on Friday. Please write 3 possible. Our next class is on Friday. Imagínense que mañana es vacación. Yo le digo, no, hasta el lunes es. Hasta el lunes nos vemos, guys. ¿Cómo lo diría? Por favor, dígale a quien no estuvo en la clase ahora, ¿verdad? Dígale a Zuleima que, ¿cómo lo dirían ustedes? Please tell Zuleima. Por favor, dígale a... Quiero ver quién me falta hoy. Gustavo también, no está aquí. Ok, y también me falta. I forgot his other name. Jonathan también me falta. All right, entonces, ¿qué le van a decir? Mira, guys, mañana no tenemos clases. Mentira, pero ajá. ¿Cómo lo le transmitirían el mensaje? How can you transfer the message? Statement. Hello. Please tell Jonathan, didn't class. Please tell Jonathan, ahí está bien. Please tell Jonathan that the class is on Monday, ¿verdad? Okay. O the class will be on Monday también. Muy bien, podemos ocupar un present ahí. Is on Monday or will be on Monday. Oh, the class will be postponed. Va a ser pospuesta también. Very good, Karen. Thank you. Muy bien, Erika. Okay. Simplemente doy el mensaje, pero solo digo, can you tell? Could you please? Would you please? Nada más. Okay, any other example? 3 ejemplos me pedían ahí. Ya les di más ejemplos. Sure. Yes. Please ask Maria to see tomorrow. ¿Estaría bien? Please ask Maria to see me. Que me vea, ¿verdad? To see me tomorrow. Que me vea mañana. Ok. Yes. Pero con lo de la clase, ¿verdad? Seguimos con lo de la clase. Muy bien, muy buen el ejemplo. Muy bien. Any other with the class, guys? Ya dijimos, can you please tell? Otra forma, lo vimos, con could, con can, con would, o simplemente, please tell fulanita that the class is on Monday. Ya dijimos eso. The next one. Could you tell Giovanni
that tomorrow will not be class. Clases. Excelente. Muy bien. ¿Le puede decir que mañana no hay clases? Muy bien, Jorge. Súper, súper. Lo dijo de otra forma y la misma idea es lo que nos dio a entender. Good job. Another guys, any other example? Tengo uno. Hello? Tell me. Yes, Karen. Would you ask Silvia what time open the store? Ah, very good. What would you ask Silvia what time open the store? Okay. O podría ser open your store. Ajá. What time? Si como yo estoy dejando el mensaje ahí, Karen, sería algo así, mire. Would you ask Silvia what time she opens her store? Ella abre su tienda. Sí, sí, okay. Okay? ¿A qué hora? Porque dice what time. Okay? Si fuera una pregunta normal, sería does she open the store? Okay? Pero en este caso, como dice, what time she opens the store? ¿A qué horas abre su tienda? Ya el what time hizo hizo la pregunta. Ahí no necesito ocupar el auxiliar. Pero como preguntó, porque ella, ¿a qué horas abre ella su tienda? Sería, what time she opens the store. O podría decir, what time is the store open? ¿A qué horas está la tienda abierta? Cualquiera de las dos formas. Good job, Karen. Good job. Podrías preguntarle, ¿verdad? Excellent. Teacher. Hello. Could you tell? Could, pero así es, mire Silvia. Perdón, Cecilia. Could. Could. Yes, could. 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 Could you tell my boss, that I am sick. Hey, mire, ve como qué bonito. Cuando vaya a trabajar a Estados Unidos, le va a decir, hey, can you tell my boss I am sick? Could you? Un poquito más suavecita esa de Cecilia, ok. Could. Casi could. Llegando a una L. Could. Okay. Como una D, ¿verdad? Porque si no, le oigo como cut. Y es could. Como una T, could. Así. Exacto. Could. Las últimas dos veces le salió súper. Could. All right, guys. Could. Vamos a ver. Okay. El otro era messages as shown on the chart. And this is the request. The other request. Meet me this afternoon. Again. Meet me this afternoon, okay? ¿Cómo dirían entonces? Meet me this afternoon. Ese es el request. Meet me es reunite, ¿verdad? O encontrate conmigo. Okay? Esta tarde. Tell me. What can you request? ¿Cómo lo podría hacer usted esa petición? Ahí sería ask en lugar de tell. Cuando es petición usamos ask. Sería please ask. Please ask. ¿Y decimos a quién? Ajá. Please ask. María, to meet me in the afternoon. Okay, to meet me in the afternoon. Excellent, Silvia, very good. To meet me this afternoon, ¿verdad? Para que nos encontremos esta tarde. Entonces decimos this afternoon o in the afternoon. Cualquiera de las dos formas are correct. Thank you. Any other guys? No. Would you ask to Giovanni? Ask Giovanni. Me? No necesito poner el tú ahí, Jorge. Solo más, ask Giovanni y después el tú. Oh, okay. Ajá. Would you ask Giovanni to meet me tomorrow? Yes. Excellent. Very good. Ya ven, chicos, súper fácil. Simplemente ponemos atención de lo que estamos viendo, el tema que estamos viendo. Any other guys? Something else? Please ask to Inglés Corporativo if you could be our next teacher.
No creo que los demás quieran a Elvis. Ok, pero otra vez, ask inglés corporativo to be our teacher. Que seas nuestra profesora. Please ask inglés. Después de ask o tell, no necesito decir el tú. But thank you, Elvis. Ahí ustedes lo tienen que pedir. Please ask inglés corporativo me to be your teacher. Que yo sea su profesora. But I don't think so, guys. Es un grupo bien pequeño y esperemos que siga, ¿verdad? Porque hay muchos que no se conectan y el grupo es muy pequeño y esperamos que no lo cierre. ¿Ok? Así que hay que... Y si no, pues los que están menos, digamos que no tienen el 80% de sus clases, de su asistencia, pues no creo que pasen el curso, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer es poner ciertos grupos de los que sí están activos, el 80%, con otro grupito, ¿verdad? Eso es lo más probable que pase. But, anyways, guys, let's do the knowledge check. Please, Silvia, read for me this instruction. Look at. Instruction. Look at the following message. Sleep, choose the best option. Choose the best option. Best option. Choose the best option. Ahí está. Mire, hacemos ese link entre palabras, ¿verdad? Choose the best option. Look at. No es look at, no. Look at. ¿Verdad? Look at the following message. Sleeps. All right. Now, lea los siguientes mensajes y escojamos. Number one, guys. Please read for me, Erika. What do you think is better here? Okay. Hi, teacher. I don't see very well. Ay, sí, ese que I don't está see very well. Ay, sí, ve. Y ahorita, oh, sí. Okay. Can you yes. see better? Okay, yes. Quiero ver, could you tell Joel that is the movie at 7? Ok, sería la segunda para usted, mm-hmm. la correcta. Yes. Mm-hmm. That is the movie at 7? Mm-hmm. Vamos a ver si está correcta. Number two, please help me. Kimberly, number two. Won't you ask me to pick up me up at home around 4 o'clock? So, ¿cuál sería? The first or the second? The second. Mm-hmm. Would you ask Mitch to pick me up at home at around 4:30? At 4 p.m., sorry. Okay, number three, please help me, Cecilia. Okay, number three, please tell Eva the mm-hmm. concert on Saturday is canceled. Canceled, yes. Okay. Thank you. Number four, please. Elvis? Would you ask Jim to bring the ticket for the hockey game tonight? Hockey. Okay. Hockey. La vez pasada, no sé si fue con ustedes, guys, porque se ha tenido varios grupos, pero hockey y todos los como ellas al final se pronuncian como Y, como la I nada más, ¿verdad? Como Disney, Barney, Jersey, todas las que terminan con ellas se pronuncian como una I latina. All right, very good. So the answer is the first one. And the first help one. Me the with the number five, Oscar. Will the tail and the museum open at 10 p.m. tomorrow morning? Mm-hmm. Opens at 10, right? At 10 a.m. tomorrow morning. Vamos entonces. Correct. Okay. Could you tell? Vaya, that is
Could you tell Joey that is the movie at 7? Okay, excellent, guys. Sí, creo que ya ustedes ya saben cuáles son las respuestas correctas, pero si ustedes no tienen la seguridad, denle ahí un very quick screenshot. Ahí está la de la 1, from 1 to 5. Okay. Next part. Let's continue. Please help me read. Jorge, read for me. This reading exercise will help you develop the skill in summarizing, and recognizing point of view. Esta lectura ya la vimos, guys. This reading exercise will help you develop skills in summarizing and recognizing point of view. Vamos, Jorge. One more time. This reading exercise helps you develop. This reading exercise will help you develop skill in summarizing and recognizing point of view. Thank you. La S, ¿verdad? Kill me dice, develop kill. Kill es matar, ¿verdad? Develop skills. All right, develop. Otra vez. Develop. 5 veces todos. Develop. Con la Y, la 1. Acuérdense que no es you, como yuca. Es you. You. Bien suavecito. Acá es summarizing. Zing. ¿Ok? Hay que hacer un poquito más el acento de gringo. ¿All right? Summarizing. Como no es U acá. Por ejemplo, summarize. ¿Eso es? ¿Qué le dije que significaba summarize? Poner todo en resumen. En resumen. Resumen. Muy bien. O resumir, ¿verdad? Eso es summarizing. En resumir y reconocer los puntos de vista, que eso ya lo vimos. Eso ya lo vimos, así que no vamos a quedarnos esperando a terminar eso, because we already read that part. We just listened the conversation. And you will send me the answers. Please, you will send me the answers. Me envía, por favor, las respuestas en su... en el chat. Zuleima, read the instructions. Instruction, listen to telephone conversation. Check the correct information. Check the correct information. Correct. Hagámoslo como gringo, guys. Correct. Correct. All right, la R. Correct. Correct information. All right. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el tú? Tú, ¿verdad? Listen to two conversations. Esta va como two, como que llevara una I al inicio. Two. La otra es two. All right. Listen, please. Listen to two telephone conversations. Check the correct information. One. Pay attention. I'm going to ask more questions. No solo la pregunta, ay, es una birthday party. O birthday party, van a decir. Birthday, no.
El birthday es el día de la cerveza, ¿verdad, Oscar? Eso es los sábados. Ahorita no piensan en birthday, ¿ok? Eso es birthday. Esa pronunciación, por favor. Ok. Así que les voy a hacer un par de preguntas aparte de las que solo está, sí, solo de buscar o seleccionar la respuesta más obvia, ¿verdad? No, les voy a hacer preguntitas un poquito más profundas. Hello. Hi, Wes. This is Laura. Oh, hi, Laura. How are you? Pretty good, thanks. Listen, would you like to come to a beach party on Saturday? Amy and Terry are going to be there. Amy and Terry? Great. What time on Saturday? Well, we want to start around 6 in the evening. Oh, no. I start work at 6. I have a part-time job in a restaurant. Oh, that's too bad, Wes. Well, maybe another time. Yeah, I hope so. Thanks for thinking of me. Bye. Bye. 2. Hi, this is Rita. Hey, Rita. This is Charlie. How are things? Not bad. How are you doing, Charlie? Fine. Say, would you like to come to a dance performance this weekend? I'd love to, but I'm pretty busy this weekend. I have to study for a test on Monday morning. Hmm. Are you going to study all weekend? Well, no. I'm going to a basketball game on Saturday night with Lucinda. But I really have to keep some time on the weekend for studying. How about tomorrow evening? The tickets are half price midweek. That's a good idea. Let's do it. Great. We can meet outside the Odeon Theater at about 7:45. Excellent. See you there. Bye. Bye. That's it. Miren la gran ciencia, ¿verdad? Dos preguntitas. The first is, what is a West invitation? But please listen again. Les voy a dar las preguntas que les voy a hacer. What time is the party? Who is going to be in the party? Why can't West go to the party? And who is calling Rita? Is she able to go to the... ustedes me van a decir, to the place, to the invitation. Why can't she go to the invitation? What is she going to do on Saturday? And where are they going to meet? Bye. Listen to 2 telephone conversations. Check the correct information. 1. Hello. Hi, Wes. This is Laura. Oh, hi, Laura. How are you? Pretty good, thanks. What happened? Well, Wes are calling to Laura? Uh-huh. First of all. Espéreme. Ya no ha estado, sí estuvo, ya estuvo. Otra vez, ¿no? ¿Verdad? No salió todo, no sé por qué no se escucha. Vaya, la vamos a poner aparte porque son 5 preguntitas que les tengo, son como 6. Pay attention, please. Lo que quiero es como que me den la estructura correcta, ¿ok? No solo darme una respuesta tan fácil. Check the correct information. Aquí ya sabemos que es una beach party. And this is a dance performance. Hello. Hi, Wes. This is Laura. Oh, hi, Laura. How are you? Pretty good, thanks. Listen, would you like to come to a beach party on Saturday? Amy and Terry are going to be there. Amy and Terry? Great. What time on Saturday? Well, we want to start around 6 in the evening. Oh, no. I start work at 6. I have a part-time job in a restaurant. Oh, that's too bad, Wes. Well, maybe another time. Yeah, I hope so. Thanks for thinking of me. Bye. Bye. 2. Hi, this is Rita. Hey, Rita. This is Charlie. How are things? Not bad. How are you doing, Charlie? Fine. Say, would you like to come to a dance performance this weekend? I'd love to, but I'm pretty busy this weekend. I have to study for a test on Monday morning. Hmm.
Are you going to study all weekend? Well, no. I'm going to a basketball game on Saturday night with Lucinda. But I really have to keep some time on the weekend for studying. How about tomorrow evening? The tickets are half price midweek. That's a good idea. Let's do it. Great. We can meet outside the Odeon Theater at about 7:45. Excellent. See you there. Bye. Bye. Okay, guys. Tomorrow I will ask you. Ya mañana entonces les hago esas preguntitas. Espero que lo tengan bien fresquecito. Beach party, ¿verdad? What is West excuse? He starts work at 6 p.m. Exactly. Ahí está la respuesta de algunas preguntas que les voy a hacer. Rita. Rita is invited to a dance performance. Why can't she go? She needs to study. Very good, guys. Vaya, mañana les pregunto entonces sobre lo que ustedes se pueden recordar, ¿ok? I hope that you can remember. Ya dos veces suficiente, guys. Creo que mañana les hago un examen rapidito. Ok, and see you tomorrow. Si tienen preguntas, por favor, mañana las solventamos. Ya básicamente tenemos casi todos. Bueno, si se fijan, ya comenzamos la última parte de la sección 5. Este es el examen final, ¿verdad? Entonces ya prácticamente vamos bastante bien a comparación de mi otro grupo que voy atrasadísima. Así que mañana, si tenemos tiempo, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto anteriormente, y si hay preguntas, por favor, no se queden con ellas, ¿verdad? Porque la duda que tienen por ahora le va a venir a afectar para el próximo tema. Si el tema del verbo to be no lo manejó desde el inicio de la primera clase que se tuvo del verbo to be, créame que con el going to, ahí estamos viendo el verbo to be otra vez. Con el present continuous también estamos viendo el verbo to be. Así que todo se va acumulando, guys. Manejemos las cosas súper bien para que no, pues más adelante no se nos facilite, mejor dicho, o no se nos dificulte hacer cualquier, o entender otros temas, o hablar otro tema, o simplemente manejarlo bien. Question, Oscar. No, solo recapitulando un poco lo que usted dijo. Fíjese, teacher, yo estoy con tres compañeros más. Lo que usted dice y menciona, la plataforma no hace maravillas. Eso es una base, de ahí tiene que hacer uno. Y con esos compañeros, fíjese que ellos practican mucho. Practicamos con audio, con lectura, porque eso le ayuda mucho al fluency a uno. Porque claro, si uno cree que el Google Translator o la plataforma lo van a hacer bilingüe a uno. Todo mágica, ¿verdad? Todo por parte de magia, ¿no es así? Todo es sacrificio, todo práctica, ¿verdad? Invertir tiempo. No es así nomás, guys. O sea, yo acá les damos herramientas, tenemos la clase gratis, uh-huh, ¿verdad? ¿Cuánto cobra? Lo mínimo que les cobran, guys, en otros lados, $80 por lo menos. Ok, así que hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Sí, es bastante bastante, como les digo, un poco como disappointing, ¿verdad? A veces es un poco decepcionante ver que la gente no aprovecha el tiempo, ¿verdad? No aprovecha las clases, o viene a la clase y ni siquiera ha visto las clases anteriores. Entonces venimos con un cúmulo de falta de conocimiento que no ha sido nuestra culpa porque lo hemos visto en clases. Y si no han visto las clases, si no han estado, pues ahí pongo los videos también, ¿verdad? Así que ponga la mano en la conciencia, chicos. Y usted, teacher, que es considerada, fíjate que ni le puede decir lo mejor también. Tuvimos un teacher en hace dos cursillos, él no nos hablaba ni una letra en español y todos los meaning en inglés. Y nos decía, si aquí estamos aprendiendo inglés, dijo, no estamos aprendiendo español. Y todo el mundo, mire. Sí, la verdad que sí entiende, se entiende bastante, pero ¿sabe por qué? Es que hablo mucho español también, aunque no debería, pero pues veo, ¿verdad? Que andamos a veces como que no entendemos, ¿verdad? Algo. Entonces, para que se nos quede claro, pues sí, ¿verdad?
Pero la idea es también estar escuchando inglés. Bueno, chicos, ya son 5 minutos más tarde de las 10, así que vayan a descansar. See you tomorrow. Cualquier duda, por favor, escríbanla y nos la hacen para todas las personas en la clase, porque la misma duda puede tener usted y por pena no lo hace. La pena dicen que es robar, ¿verdad? Que lo agarren ahí en el supermercado, pero pena por preguntar. No, chicos, mejor como dicen, ¿verdad? Pasar de tonto una vez que pasar todo el tiempo con los mismos errores a veces, ¿verdad? Porque uno por pena no lo saca, no saca las dudas que tiene. See you tomorrow, guys. Have a good night. Good night. Bye.